S'il vous plaît. Okay, merci beaucoup. Seigneur, nous te disons merci pour la grâce que tu nous donnes d'être là. Je viens te prier pour Tom qui va nous entretenir et qui est un sujet de bénédiction pour nous, Seigneur, dans cette université des nations. Seigneur, je prie que dans ta grâce, tu puisses le remplir de ton esprit encore et que tu continues de mettre tes paroles dans sa bouche. Et que Seigneur, tu puisses abreuver notre soif. Nous avons soif de te connaître. Nous avons soif de connaître la direction que tu nous donnes avec l'Université des Nations. Et quel est ton cœur? Aide-nous à saisir ton cœur. Et que ton ancien l'accompagne dans cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Era así una vez, yeah, long ago and far away, en una tierra muy distante, hace mucho tiempo, había un príncipe guerrero que caminaba en su reino. Y las cosas iban bien. Habían estado en una guerra, pero la guerra había terminado. Pero había algo que le preocupaba. His youngest daughter was not married. Su hija menor no se había casado. He had several daughters, the older ones were all married. But this younger one, youngest one was not. Pero la menor no se había casado. And she was pestering her father. Y ella agobiaba a su papá. Dad, you've got to find me a husband." Y le decía, papi, me tenés que encontrar un esposo. Todas mis hermanas están casadas. I'm older. Ya estoy envejeciendo. Estoy I'm mayor. Years old. <laughs> ya tengo 15 años. Estoy muy vieja. Y esta era una cultura tradicional, ¿no? So me Así que encontrame un papá, eh, un, perdón, That's un esposo. Ese es tu trabajo. So Era este tipo de niña, ¿no? If YWAM had been around, she probably would have joined YWAM. We have, like YWAM. we have a lot of young ladies like that in YWAM. Praise God. So he was thinking. Así que él and he thought he knew why none of the young men had come to him and asked for. Y él creía tener la razón por la cual eh, nadie había venido a pedirle la mano de su hija en matrimonio. Y era porque ella era muy directa. Y porque ella decía lo que ella pensaba. Y si tú estabas alrededor de ella, sabías lo que ella estaba pensando. Sabías su opinión.

Él llamó a todos sus oficiales jóvenes, aquellos que habían ido a la guerra con él. Y él les dijo, bueno, tenemos una ciudad fortificada más que debemos conquistar. Aquel que pueda capturar esa ciudad.

Yes, Caleb. Correcto, Caleb. Caleb. In Joshua 14, Caleb goes to see Joshua. In Josué, capítulo 14, Caleb va y ve a Josué. And he reminds him of Moses' promise. Y le recuerda de la promesa de Moisés. That the land on which their feet had trod should be their inheritance. Theirs and their children's. Because, as you remember, Moses sent 12 spies to the promised land. despiar la tierra prometida. regresaron y le dijeron, no hay forma en que podamos hacer esto. Pero Josué y Caleb creyeron que esto era posible. Así que Moisés les hizo esta promesa. Pero les dijo también, esta generación desobediente tendrá que perecer primero.

you would like to get to the promised land te gustaría llegar a la tierra prometida but you've got to wait for all these old people to die first pero tienes que esperar que toda esta gente mayor se muera and they die well, se mueren, little by little, poco a poco more and more mas y mas and finally toward the end there are a couple of judgments from heaven y al final ya hay algunos juicios de parte del cielo y aquellos que han permanecido todavía mueren una muerte violenta y Josué y Caleb los llevan a cruzar el río Jordán battle, y van a cinco años de peleas, de batallas for their donde están batallando por su herencia tribe tribe. Do, tribu por tribu

Him for his daughter's hand. y esta es la otra razón por la cual ningún hombre joven había venido a donde caleb y había pedido la mano de su hija en matrimonio he was scary old guy. probablemente él era un hombre que inspiraba mucho temor he hadn't lost any of his strength. no había perdido ninguna de su fuerza he was 85 years old tenía 85 and años y todos sabían que esta muchacha era su favorita 70 years old when she was born él tenía 70 cuando ella nació. Y si ella podía casarse a los 15, probablemente tenía 10 cuando cruzaron el Jordán. Y nació 10 años antes de salir del desierto. Y ella tenía y tenía una relación muy cercana con él. Usualmente esto sucede cuando el hijo menor es mucho menor que los demás hermanos. Es más casi como pensar en la relación entre un abuelo y su nieta. Y ella era

And he was Caleb's nephew, y él era el sobrino de Caleb, the son of Caleb's younger brother. el hijo del hermano menor de Caleb. Now think about this. Ahora piensen al respecto. Él probablemente conocía a Oxa desde el día que ella nació. Eran familia. He would have watched this little girl grow up, él de seguro vio a esta niña crecer y la vio convertirse en una mujer. Y en algún punto él se enamoró de ella. Pero él no le había dicho nada a Caleb. Hasta que Caleb dio este reto y les dijo, si tú puedes capturar esta ciudad, yo te daré a mi hija. Y entonces él dijo, bueno, capturar esta ciudad yo lo puedo hacer. Talk to a girl about marriage, no way. Pero hablar con una muchacha acerca de matrimonio no lo logro. But just show me a city. Pero muéstrame la ciudad. It's less scary. Porque me da menos miedo. <laughs> este muchacho suena como un jucumero. So he goes and captures it. Y él va y toma la and we're in Joshua 15 here. Y en Josué, 15. I tell this story all over the world. Yo he esta de todo el mundo. And hardly anybody knows the name of Caleb's daughter. But her story and that of Othniel are, st are told twice. Pero de hecho la historia de ella y de Efnael es the, las cuentan dos veces en, en el libro. de Josué y en el libro de Jueces. So Caleb gives his daughter to Así que Caleb le da a su hija en matrimonio a. We'll pick no. up the story in, Otoniel, gracias. Yeah. We'll pick up the story in verse 18 y vamos a empezar en el capítulo 18 josué 15 18 y lo vamos a es muy condensado so entonces la condensada entonces la vamos a ampliar un poco es como añadirle agua pero no le hagan esto a su biblia when a Othniel She urged him to ask her father for a field. Verse 18. Okay, give me one. Joshua 15. 15, 18. Mm hmm Cuando ella llegó, Otoniel la convenció de que le pidiera un terreno a su padre. So here we see again Otoniel's passivity. De nuevo, aquí vemos la pasividad de Otoniel. And then apparently they went to see the field. Y que ellos a ver el, este campo. And they saw it didn't have any water. Y que no tenía nada de agua. And it's in the south country. Y en el área sur del país. And so apparently she, she said to Othniel, You gotta go back and ask my dad for water.

the hebrew verb is very active. and she starts stomping over to see her father. and caleb says, what do you want? because a father knows when his child is coming to ask for something. because the father knows when his child is coming to ask for something. it's very different from when they don't want anything. Es de una, llegan de una forma muy diferente a cuando no quieren nada. And, and Pero ella ni siquiera saluda a su padre. Y esto es algo inimaginable dentro de su cultura, a menos This que conozcamos su the personalidad porque Caleb es un anciano y un general respetado en Israel. One of the main of the tribe of Judah. Uno de los líderes principales de la tribu de Judá. Ella no le dice, "Hola, papá. You? ¿Cómo estás? Did you get some sleep after the ¿Dormiste un poco después de la boda? ¿Cómo te está yendo hoy? ¿Dónde está mamá y los otros niños?" Like no dice nada. Ella dice, "Dame una bendición." De hecho le dice, "Concédeme un gran favor." She's her le está dando órdenes a su padre. "Ya que me has dado tierra en el Negev, dame también manantiales." And he did. Y él lo hizo. He le dio los manantiales eh, del norte y del sur. ¿No why didn't he give them the springs when he gave them the land? Ahora, ¿por qué será que Él no le había dado los manantiales desde un principio cuando Él le dio la tierra? Obviamente Él sabía que no podían tener ganado ahí sin tener agua. Yo creo que es la misma razón por la cual el Señor no nos da todo lo que Él ve que nosotros necesitamos. Porque Él quiere que nosotros regresemos. Él quiere vernos de nuevo. Quiere escuchar nuestra voz de nuevo. Y si Él nos diera todo así de adelantado, simplemente nos iríamos. Y Él sabía que ella y a construir el rancho. Él sabía que su hija haría lo mismo, que ella simplemente se iría y empezaría a, con, a construir And la finca. While. Y él no la vería por un buen rato. Así que esto es una de las primeras cosas que podemos aprender. De, Otoni de la hija de Otoniel. Y que ella confía plenamente en su padre.

Y esto es lo que yo creo que sucedió durante su vida temprana. Cuando ella nació, ella era la más joven. Y era muy cercana a su padre. Para ese entonces, él probablemente era, digamos que, más suave. He probably liked her spirit, her fighting spirit. De seguro a él le gustaba este espíritu guerrillero que ella tenía. Because he was a warrior. Porque él era un guerrero. And and he spent a lot of time with her. Y él pasó mucho tiempo con ella. And she picked up on his his main burning desire. Y ella podía entender este deseo que él tenía. And that was to get his inheritance. Que era el de recibir su herencia.

Y probablemente le pedía a su padre que le contara una historia. Kids, like over over y a los niños pequeños usualmente les gusta escuchar la misma historia una y otra vez. Y yo creo que ella de seguro entendió este deseo que tenía su papá o su, eh, como su abuelo por esta herencia. Y yo te apuesto que ella le decía, contanos otra vez acerca de la tierra prometida.

Contanos acerca de los racimos de uvas que eran tan grandes que dos hombres tenían que cargarlos con un eh, palo en sus hombros. Contanos acerca de la tierra prometida. Yo creo que ella entendió este deseo de parte de su padre de recibir su herencia. And this is why we see the details of this text. Already there is no passivity in this girl. And she is willing to go for her inheritance. Y ella está a ir y su herencia, to bother her father. A a su padre, to get what she knows is hers. Para poder Ella no es como Cenicienta, quien casi perdió su herencia. Y de no haber sido porque el príncipe hizo una intervención, ella la hubiera perdido. La hubiera perdido en apatía y en pasividad. Y se hubiera quedado en esa actitud de servidumbre y de impureza.

no suceden correctamente dentro de nosotros. Pero el Señor puede corregir esto. Y nosotros hemos visto que Él haga esto para muchas, muchas personas. So y esta es otra lección para nosotros de parte de AXA. How serious are we about our inheritance? ¿Cuán serios somos nosotros con respecto a nuestra herencia? A fight. Porque no vendrá sin una pelea. Hay uno que se opone a nosotros. Que viene a destruir, a matar y a robar. Y lo que él quiere robar es nuestra herencia. No solamente nuestra herencia que tenemos como individuos, sino también la herencia de toda la iglesia cuando nosotros empezamos a hablar acerca de la universidad de las naciones y nuestra misión de enseñar a las naciones uh, los misioneros que tenían más tiempo en el campo nos decían ese no es nuestro labor aún algunos líderes en si ese no es nuestra labor el de enseñar a las naciones la the teaching from 200 years ago. Y esta era la enseñanza de hace 200 años. Que la labor de la iglesia es cuidar de las almas. Asegurarse que las personas vayan al cielo. Se puedan alistar para el rapto. Pero eso solo lo haces el domingo en la mañana y el miércoles en la noche. Y, y aparte de eso, la iglesia debía mantenerse alejada de la vida de la nación. Entonces, en el y en los 70s y 80s nosotros todavía estábamos escuchando esto pero las naciones son nuestra herencia el Padre le dice al Hijo en el Salmo 2 te doy las naciones como tu herencia y nosotros somos coherederos con Cristo así que nosotros compartimos en nuestra herencia The Lord has already decided to give it to us. Señor ya ha decidido If we want it. Si nosotros la queremos. If we want it. Si nosotros la queremos. Do we want it badly enough to fight for it? ¿Será que nosotros queremos esta herencia lo suficiente que estamos dispuestos a luchar por ella? The story of Oxenathiel does not end there. Y la historia de Axa y Otoniel no termina ahí. Continúa en Jueces capítulo 1. From verse Desde el versículo 12. Now Y ustedes conocen la historia del libro de Jueces. Israel would turn away from the Lord. Israel se alejó de Dios. Entonces Dios lo entregaba a los reyes paganos. And then after a while they'd the Lord, un poco después, Israel recordaba a su Señor. They'd cry out for deliverance, clamaban para que los liberaran. Y el Señor mandaba a alguien que los liberara. Un juez. Un juez y conocemos a muchos de estos jueces. Sabemos de Gedeón, de Sansón, um, Deborah and de Débora y de Barak. Pero aquí hay un juez del cual no escuchamos mucho. El primero, de hecho. Eh, Josué, eh, jueces, perdón, 3, versículo 7.

y el Señor los entregó a este rey que era tan malo que ni siquiera ponemos, podemos pronunciar su nombre. Ellos clamaron al Señor. El Señor trajo un libertador. Othniel, el hijo de younger brother. Hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. so the text is very specific. it's not just another guy named othniel. it's the same one. Es el mismo. he went out to war and the lord gave that king into his hand. Y él fue al Señor y el Señor entregó a este rey en sus manos. Y después el país tuvo paz durante 40 años. Así que la herencia de Aksa y Otoniel no era solamente la finca que ellos tenían. También era paz para su nación durante 40 años. Now, Oxa is not mentioned in this text. <coughs> but we know Othniel was kind of passive. And he may have received the call from God a while earlier. And it may have been Axa who said you gotta do this. You're the best military commander we have. We're tired of this evil king. Estamos cansados de este rey. Say yes to God and do it. We don't know that. No lo sabemos. What we do know is that behind many men of God there's a righteous woman. Pero lo que sí sabemos es que detrás de muchos hombres piadosos hay una mujer recta, the y que muchos de ellos no tendrían el ministerio que ellos tienen sin esta esposa. When, uh, una vez yo enseña, estaba enseñando esto mientras que Lauren y Darlene estaban en la primera fila. And Darlene was saying, that's right, that's right. Y Darlene me decía, así es, así es. And Lauren was agreeing. Y Lauren estaba de acuerdo. Not that he could do anything else. But it really is true if you look at the history of the church. It's not just YWAM. Although we would not be where we were without Darlene. Our leaders are Lauren and Darlene. our leaders are Lauren and Darlene. John and Susanna Wesley. John y Susana Wesley yeah, the booths, la pareja de los Booths of the Salvation Army, de, por ejemplo del ejército de salvación there's example after example after example. y hay ejemplo tras ejemplo tras ejemplo y cuando una pareja se une en la, dentro de la voluntad de Dios su uh, ministerio puede ser multiplicado

Marriage is a strategy for evangelism. <laughs> una de las primeras estrategias es que convence a una de las personas que el matrimonio es una estrategia para el evangelismo. Conocen una persona que no está es cristiana. Eh, quizá esa persona está medio interesada en el evangelio. Oh, thank you for with me. It's so ah, mira, gracias por compartir conmigo, Tengo muchas más preguntas. we get married. ¿Por qué no nos casamos? Bad idea. Es una mala idea. Marriage is not an evangelism strategy. El matrimonio no es una estrategia de evangelismo. Just don't do that. Así que no lo hagan. Another trap. Otra trampa. A mature Christian meets a needy new Christian. Un cristiano maduro conoce a un o una cristiana madura conoce a un empiezan a orar, empiezan a tener consejería. And the, y piensan, bueno, si yo me caso, quizá puedo ayudar a esta persona. Y esta es una tentación muy grande, especialmente para aquellos que tienen un corazón de misericordia. Pero el matrimonio tampoco es una estrategia de consejería. Si quieres darle consejería a alguien, está bien. Pero no te cases con ellos. Marriage debe ser un team. Matrimonio debería ser un equipo de personas que pueden trabajar juntas, no una persona que le está ayudando a la otra. Esto no es una, un fundamento bueno para el matrimonio. Y la otra trampa es tener un llamado completamente diferente. Es importante saber que tu esposo o tu esposa comparte tu llamado When I was school leader and leader, cuando yo era un líder eh, de base mirábamos que muchas parejas jóvenes venían a nuestra base very that one loved missions, y era muy obvio que a uno le encantaban las misiones y al otro no podía esperar regresar a casa y algún tipo de y habían hecho como algún tipo okay, de trato. School, y decía así, algo así como, mira, yo voy a ir con vos a hacer esta cosa loca Six de la Ede por seis meses. No más. Pero después me vas a prometer que vamos a regresar a casa. Y nunca vamos a hablar de las misiones de nuevo. Y este era el trato que ellos hacían. A one young lady. Yo conocí a una muchacha joven. Ella estuvo eh, se, She made up She made up menus. Uh, ella hacía los los menús con nosotros. Of the meals she wanted her mother to fix, two meals a day for, for months. De las comidas que ella quería que su mamá Cocinara para ella durante meses. She wait to get home. Ella no podía esperar al regresar a casa. Ahora, obviamente, a todos nos gusta cómo cocina nuestra mamá. Pero eso es un poco extremo. Es importante saber que esta persona comparte tu llamado. Si a misiones. Así que si tú eres, has sido llamado a las misiones. No te cases con alguien que apenas si puede vivir unos cuantos metros a distancia de su mamá. Hay muchas personas así. Y no hay nada malo con eso. Pero no es el mismo llamado. Yo estaba enseñando eso hace un año. Y el dijo: mi.

and I said something like, run in the opposite direction. Yo le dije, Corran a la dirección opuesta. He was already engaged. Él ya estaba comprometido. I was uh, the girl who prayed me into the kingdom. Eh, la muchacha que oró para que yo entrara al reino y yo recién me había convertido y yo ya estaba hablando acerca de las misiones y un día ella me dice yo nunca podría ser un misionera y nosotros ni siquiera habíamos mencionado el matrimonio. Pero yo la vi a ella y le dije, ¿por qué? Ella me contó que cuando ella era una niña pequeña, los misioneros todavía iban a otros continentes por barco. Esto eran en los 50 Entonces en las iglesias agarraban un barril y lo llenaban con ropa usada y rellenaban eh, Bolsitas de té que habían sido usadas también. True story. Esto es cierto. And they would send this by ship to the missionaries. Y lo mandaban en barco a los misioneros. Now this girl was a banker's daughter. Y esta niña era la hija de un señor que estaba en Chicago Entonces obviamente iban a las tiendas más grandes en Chicago para comprar sus and she was su ropa. There helping her mother, y ella estaba ayudándole a su mamá. These clothes were way out of style, y vio que esa ropa era no estaba ya no era el estilo, no she, era la moda. Así que, decidió que ella nunca iba a ser misionera para no tener que usar ropa usada. So I just said, "Okay." Así que dije, okay. After that, I met Cynthia. Después de eso, yo conocí a Cynthia. And uh, her dad was a full professor. Eh, su papá era un profesor. She could have had the American dream life. Ella pudo haber tenido la vida del sueño americano. But I needed to know before uh, I proposed marriage if she shared my call. Pero antes de proponerle matrimonio, yo necesitaba saber si ella compartía mi llamado. Así que les voy a contar cómo le, propuso, le propuse matrimonio. Y esta es la forma en la que no deberían hacerlo.

Yo le dije, si yo me uno a Hukum, me, Y si tú te casas conmigo. You can never have more than 20 kilos in your suitcase. Nunca vas a tener más de 20 kilos en tu equipaje. And she started to cry. Y ella empezó a llorar. <laughs> <laughs> she never did say yes, but En realidad ella nunca dijo que sí. I was very naive. She, y yo era she, muy ingenuo. She never stayed to 20 kilos, but Ella nunca se quedó menos de kilos she was happy to get her clothes sometimes out of the YWAM boutique. Do you have those here? Okay. So, guys, if you're going to go in into missions, take the girl first into a YWAM boutique. así que muchachos si ustedes van a ir a las misiones lleven primero a, a, a su muchacha a la and, boutique and look, de y vean su reacción si su reacción es ah qué chiva esto está muy tuanis que todo esto es gratis ella es la indicada I'm, I'm telling this in a funny way, but it's very important. You've got to share the same general calling es as your spouse. general como cónyuge. It's overseas missions. Si es en otro país. Maybe it's missions uh, more in, a, in your country, but in a, in a favela or somewhere. Eh, e talvez ser en tu país, um barrio yeah, or, or maybe your call to be local. That's, local. That's great. Eso está bem. We need more Christians where they are. mais cristianos estabelecidos onde estão. Pero asegúrate que ella Because comparta tu llamado. To Porque entonces van a poder trabajar juntos hacia su herencia. Inheritance is culturally bound. Y la herencia es como que está eh, atada a la cultura. cultura... Tells you what your inheritance is or could be. Porque tu cultura te dice lo que podría ser o lo que es. Your grandmother tells you. Tu abuela te dice. your La gente en tu iglesia te dice. past, your parents. Tus padres te dicen. Your older siblings. Tus hermanos mayores. And it generally looks like a nice apartment. Y usualmente se ve algo así como un buen apartamento. A nice little car. 2.3 children. Dos hijos y medio. You can see this on television. Y ver esto en la tele, ¿no? And part of your inheritance is if your wife buys the right soap powder. Y parte de la herencia también tiene que ver si tu esposa compra el detergente y correcto. Y cuando toda la familia ve que ella está sacando la ropa de la, y la, de, de la lavadora. Y todos están regocijándose porque su ropa está impecable. Eso es lo que las familias de verdad hacen dos veces a la semana. Se regocijan con su detergente. Pero de hecho esta es una de las formas en las cuales la cultura transmite la idea de tu herencia. Pero esta no es la idea de Dios. Quizá no hay nada erróneo con esta parte. Muchos en Jukum tienen buenas casas, buenos carros. Pero la herencia de Dios va mucho más allá. I don't know what yours is for For your situation. But I do know one thing. It's far better than you have imagined until now. So don't settle for anything else. Now we're going to just spend a moment before the Lord here. Así que ahora vamos a pasar un tiempo delante del Señor. Y vamos a pedir que Él nos hable acerca de nuestra herencia. Y de ahí vamos a venir, así como hicimos esta mañana. Y vas a decir una oración. Sé que para muchos va a ser muy difícil. Sí. Eso es cierto. En español una oración puede ser muy muy larga, así que sea una frase corta. Y tú vas a decir yo proclamo mi herencia en la categoría que escojas. Whatever eh? the Lord leads you tonight. A lo que sea que el Señor te esté llevando. y you can, you know, if you're led to say it in front of everyone, claim a husband. Y si el Señor te guía a decirlo en frente de todos, ¿por qué no hablamos a, a tu esposo o tu esposa? Y nosotros oraremos contigo. Hay alguna gente muy apuesta en este lugar, de hecho. Pero bueno, yo estoy pensando más acerca de la Universidad de las Naciones, ¿verdad? ¿Cuál es tu herencia en la Universidad de las Naciones? Ahora, ¿tú You've heard more today about its complexity. mucho acerca de You've heard more about the tensions. tensión. It's not a simple thing. This inheritance. I'm sure you knew about the tensions before because you live there. me estas tensiones antes porque But wasn't that a great image with the rope? Pero fue, no fue hasta una imagen excelente con la cuerda. Live, porque ilustró la forma en la que vivimos. Así que si tú decides que parte de tu herencia será dentro de esta universidad, podría ser dentro de una facultad, one center, un centro, una disciplina, ya sea como la like danza, o o como la palabra y enseñar la Biblia. Podría ser para un grupo de nation, personas, para una nación, para una ciudad. El Señor te mostrará qué es lo que debes orar. Y a medida que oramos uno a uno, vamos a estar de acuerdo contigo con respecto a tu herencia. Ahora. Quizá el Señor Months puede agrandar su herencia en los meses y años venideros. He often does that. He it muchas veces Él hace esto. But we're make a new beginning tonight. Pero vamos a hacer un nuevo comienzo esta noche. ¿Están de acuerdo con esto? Señor, tú tienes una herencia increíble para tu gente. Para Huacum. This university. Para esta universidad. Y tú tienes una herencia para cada uno de nosotros. That is far that we can ask or que va mucho más allá de lo que podamos pedir o imaginarnos. But we work with you Pero esta noche queremos trabajar contigo. In en oración. Speak to us, Lord. Háblanos, Señor. We wait before you in silence. Speak to us about our inheritance. As Caleb told his little daughter. Father, speak to us. What do you have for us that we can reach out for tonight? que nosotros podamos ir y alcanzar esta noche.